Buenas noches, les saluda Maricela Araníbal. Hoy martes 28 de febrero del 2012 les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. Petroperú seleccionará un agente estructurador para cotizar en la Bolsa de Valores de Lima. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de hoy al alza debido al buen desempeño de los mercados externos y ante el descenso del precio del petróleo. Es así que el índice general de la bolsa local aumentó en 0.75%. El índice selectivo subió en 0.98%, asimismo, el índice nacional de capitalización INCA avanzó en 1%. Por último, el índice de buen gobierno corporativo cerró en positivo con un 0.82%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 17,6 millones de dólares, mientras que la acción más negociada fue la de Casa Grande con un total de 3,6 millones de dólares. Los metales preciosos se negociaron al alza en línea con el avance de los mercados bursátiles y soportados también por la debilidad que presentó el dólar. Bajo este contexto, el oro subió 0.9%, cerrando en 1.784 dólares por onza, mientras que la plata avanzó en 4.4% para cerrar en 37 dólares la onza. Los metales industriales también ganaron terreno impulsados por el mayor riesgo de los inversionistas, luego de conocerse que Alemania aprobó el segundo paquete de ayuda a Grecia. Respecto a los metales industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el petróleo en Estados Unidos cayó por segundo día consecutivo debido a una toma de ganancias durante una liquidación provocada por datos débiles sobre los pedidos de bienes duraderos que opacó un reporte optimista sobre la confianza de los consumidores. Es así que en la bolsa mercantil de Nueva York, el crudo bajó en 1.85%, cerrando en 106,55 centavos de dólar el barril. A continuación, tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Finalmente, el nuevo sol presentó una ligera apreciación frente al dólar al cierre de la sesión de hoy, en sintonía con las monedas emergentes de la región y el mundo, luego que el Banco Central de Reserva mantuvo sus intervenciones y compró 73 millones de dólares. Los índices de la Bolsa de Estados Unidos registraron desempeños positivos luego de conocerse datos favorables en la confianza del consumidor norteamericano. En febrero, este indicador se ubicó por encima de lo esperado por el consenso de analistas. A continuación, el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Por otro lado, los mercados bursátiles en Latinoamérica cerraron en terreno mixto el día de hoy. El índice de precio selectivo de acciones de la Bolsa de Santiago de Chile subió en 0.57%. El
índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, el Bovespa, subió en 1.1%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de México avanzó en 0.62%. Finalmente, en la Bolsa de Valores de Colombia, el índice IGBC perdió en 0.5%. El presidente de Petro Perú, Humberto Campobónico, anunció que la próxima semana se lanzará el concurso para la selección del agente financiero y estructurador que se encargará de determinar el ingreso de las acciones de esta empresa estatal en la Bolsa de Valores de Lima. Se espera que el agente estructurador sea un banco de alto nivel que recomiende a Petro Perú si la alternativa es ingresar a la BVL o efectuar una emisión de bonos para financiar los proyectos de la empresa. Petroperú requiere financiamiento para efectuar la modernización de la refinería de Talara ubicada en Piura. Asimismo, la campaña de venta de gas licuado de petróleo GLP a 29 nuevos soles en las estaciones de servicio de Petroperú influyó para que otras estaciones de servicio afiliadas a la empresa reduzcan sus precios. Debido a la ubicación de las primeras 20 estaciones de servicio que participan del plan piloto, los usuarios de los sectores D y E de la población son los que más aprovechan los descuentos en los precios del balón de GLP. De acuerdo a las encuestas realizadas por Petroperú, más del 75% de la población de dichos segmentos no suele utilizar el sistema de envío a domicilio, sino que va directamente a los centros de expendio. Actualmente son 20 los grifos que en 16 distritos de Lima ofertan el GLP a precio reducido y el número de estaciones de servicio será mayor debido a que un importante lote de estaciones de servicio se encuentra complementando sus expedientes a fin de afiliarse a este sistema. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Continental SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe. En el blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al link www.labolsaen4pasos.com. También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana.